Nos encontramos en el interior de Marítima Pesquera San José, una empresa que comercializa la merluza y se dedica a la exportación aquí en el puerto de San Antonio Este. Estamos con sus propietarios, Gastón Bañat y Martín Felgueras. Por favor, Gastón Bañat, quisiéramos saber desde cuándo opera la planta aquí en San Antonio Este. Bueno, la planta tiene aproximadamente un año trabajando. Hasta agosto de este año, de la manera tradicional que trabaja la pesca, de arrastre, o sea, con red, captura con red. Y a partir de agosto, precisamente el 12 de agosto, que se hace el primer embarque de pescado de anzuelo, se convirtió la pesca de red a anzuelo. O sea, modificó el tipo de embarcaciones y el tipo de arte de pesca, dedicándose pura y exclusivamente a la pesca por anzuelo. Esto quiere decir que todos los días al agua se tiran alrededor de 80.000 anzuelos con un rendimiento, una captura aproximada del 40%, todo de merluza de anzuelo. La diferencia básicamente está en la calidad. El pescado de anzuelo es un pescado que no sufre, que tiene muy pocas horas de pescado. Ante la calidad del pescado arrastre, es un pescado que viene amontonado, que viene durante varias horas siendo arrastrado, y se pierde escamas, pierde calidad, está más golpeado. Esa es básicamente la diferencia entre uno y otro, que hace que el pescado llegue con mucha mejor calidad y se comercialice de mejor manera en España, sobre todo, que es donde va el producto este. ¿Y cómo se realiza el envío? Bueno, la operatoria es bastante rápida. Acá, cuanto menos horas esté el pescado fuera del agua, mayor calidad tiene y por ende mejor precio se le saca en el mercado. Las lanchas salen todos los días a las 4 de la mañana y alrededor de las 4 de la tarde están regresando a puerto. Ese pescado automáticamente se trae a la planta, donde se visera, únicamente se le saca la tripa y se lava, se envasa y va directamente. El mismo día sale el camión hacia Ezeiza y al otro día el avión a España. O sea que en 48 horas, 72 horas ese pescado ya está siendo comercializado. Martín Felgueras, otro de los propietarios de la firma. ¿Qué cantidad de personal tienen ustedes? En planta, 25 personas. En encarnado, en San Antonio, tenemos 52 empleados. En descarga, entre barcos y lancha, unos 18. Y en sierra, estamos tomando unos 20 empleados en este momento, en Sierra Grande. ¿Cuál es el volumen de la exportación? Estas semanas estuvimos exportando 50, 55 toneladas. ¿Qué destino tienen? Todo España, casi toda España y la variedad es el 90% es merluza y el 10% es filé de merluza, abadejo y mero y algo de salmón. ¿Ustedes notan que se va incrementando el mercado? Nosotros tenemos colocados en España vendidos 100 toneladas por semana. No estamos cumpliendo con los clientes, así que el mercado da para entregar más pescado. Lo que tenemos problemas con la captura en este momento. Estamos tratando de incrementar la captura. ¿Algo más? No, creo que es un movimiento importante para la localidad, ya que es una pesca más intensiva, o sea, por cada lancha. El cálculo mundial en la pesca es de cada un marinero, o sea, cada una persona en agua, da 8 puestos de trabajo en tierra. Lo que faltó agregar es que aparte del personal que trabaja en tierra, todos los días en el agua hay aproximadamente 70 marineros que trabajan en las 20 embarcaciones y los dos barcos también que pescan con anzuelo. O sea que es un movimiento muy intensivo y de dinero que queda acá en la localidad en su mayoría, ¿no? Y bueno, y básicamente eso, ¿no? Que se está notando, que se ve cómo eso se distribuye en el pueblo de nuevo, ¿no?